Hola a todos, al habla Basti el Erizo. Como ven, la fiebre de Undertale llegó hasta mi canal. Y a pesar de que no me gustan los juegos tipo RPG exceptuando a Pokémon, terminé agarrando cierto cariño hacia Undertale. Me pasé el juego en el modo pacifista, y me tragué los spoilers de la ruta genocida. Y gracias a esto, decidí hacer un video en relación a la música de este gran juego. Pero no estaré solo. Dos viejos conocidos me ayudarán en el video. Les doy la bienvenida a mi gran amigo Dreamcare, con un avatar temporal debido a que él no usa Loquendo, y a mi psicópata favorito, Sanriojef, al que seguiré llamándole Crix. Bueno, hola, ya hacía un tiempo que no me pasaba por este canal, vaya que extrañaba aparecer en un video, y sin duda alguna, estoy preparado para la presentación de este puto video, del que no tenía idea que participaría. Saludos, yo soy Dreamcare, un viejo amigo de Basti invitado en este video con el avatar temporal de Darth Vader. Les confieso que no he jugado mucho Undertale, pero hice mi mayor esfuerzo para analizar bien los temas que me toca presentar y ser lo más objetivo posible en mis argumentos para cada canción. Muy bien, antes de comenzar les suplico por favor que se queden hasta el final del video para un aviso. Otra cosa sería que recuerden que esto es solo una opinión personal de nosotros tres, y no algo que todos se tengan que tomar tan en serio. Es más, si tienen su propia canción favorita de Undertale, no duden en comentarla. Sin nada más que agregar, bienvenidos sean al top 9 de las mejores canciones de Undertale. En el noveno puesto tenemos el tema de batalla que nos ponen cuando nos enfrentamos a Dami, el muñeco poseído por el furioso y loco fantasma. Irónicamente, el nombre de la canción es precisamente llamada como el personaje contra el que batallamos. Empecemos recalcando que la canción de Dami tiene cierto parecido con el tema, Godfight, la canción que pertenece al personaje de Napster Luke, solo que aquí tiene la velocidad un poco más rápida y más efectos sonoros, destacando los de percusión. Quizás esto sea así, debido a que ambos personajes son fantasmas. Con todo lo anterior dicho, y teniendo en cuenta que el combate ya de por sí es bastante entretenido, el tema le va como anillo al dedo y definitivamente merece un lugar en este top. Número 9, Dami. Estamos en el octavo lugar, y el puesto se lo lleva el tema de batalla que suena cuando peleamos contra el hermano menor de Sans, Papyrus el esqueleto ingenuo. La verdad está muy buena la canción, pues a mi parecer tiene un toque que va perfecto con este inocente y carismático personaje que a lo largo del juego quiere capturarnos para entregarnos a Undain y al fin lograr ser parte de la Guardia Real del Subsuelo. La canción es bastante movida y les puedo asegurar que en más de una ocasión les hará mover la cabeza o los pies al ritmo de la canción, aunque estén frustrados por perder en el combate. Así que sin más que decir, número 8, Voltrous. En el puesto número 7 encontramos el tema de combate que suena cuando enfrentamos y apreciamos frente a nuestros ojos a la transformación del robot Metatron, siendo este el glamoroso Metatron X. El soundtrack de esta canción está compuesto por el de otros soundtracks previamente escuchados a lo largo de este juego.
Y no está de más decir, que esta canción encaja perfecto para lo que es este personaje, alguien que quiere obtener el alma del séptimo humano caído para ir a la superficie y convertirse en un ídolo popular para los humanos. Los efectos sonoros y la calidad de audio son bastante buenos, y sin duda alguna, cabe a la perfección cuando nos toca encarar a este personaje que, dicho sea de paso, es mi segundo personaje favorito del juego. Número 7, Death by Glamour. Bueno, en el lugar número 6 tenemos un tema que no aparece en el juego, pero de todas formas forma parte del soundtrack oficial del juego, hecho por el mismísimo creador de Undertale, Toby Fox. Yo no sé ustedes, pero cuando me pongo a oír esta canción, definitivamente me recuerdan a los efectos sonoros utilizados en el soundtrack de Mega Man X. Según teorías, esta canción le pertenece a Sans el Esqueleto, si tuviésemos que enfrentarnos con él en la ruta pacifista del juego. Y saben, la canción calza bastante bien para lo que se refiere al personaje más querido de Undertale, un personaje perezoso y bromista que hace chistes que te harán temblar hasta los huesos. Pues, aquí tienen, número 6, So That Might Play When You Fight Sans. Admito que Undertale posee canciones espléndidas, y en el quinto lugar hay un tema que pertenece a otro jefe secundario del juego, nada más y nada menos que a Moffett, la araña sofisticada y elegante. Este soundtrack va perfecto para lo que es el combate contra este personaje, que cuando te encuentras con ella, no nos dejará salir de sus redes hasta que logremos hacerle entender que nos sentimos odio hacia las arañas. Este combate se caracteriza por tener un modo de jugabilidad diferente al resto, este siendo un combate con nuestra alma de color púrpura, moviéndonos de red en red evadiendo a las arañas y a los objetos que nos arrojan. Y cuando este tema comienza a sonar en la pelea, definitivamente será para el agrado de muchas personas. Número 5, Spider Dance. De antemano les informo, que el cuarto puesto pertenece a uno de los dos temas de combate de mi personaje favorito de todo Undertale. Me refiero a cuando encaramos a la gran guerrera Undyne en la ruta genocida. Y es que esta épica canción y un combate tan difícil como el de Undyne en la ruta genocida, hacen una combinación perfecta para este gran juego. La característica principal de esta pelea es que nuestra alma se va a ir tornando de color verde y de esta manera tendremos la capacidad de bloquear las flechas que nos arroja Undyne de Undyne. A diferencia de la ruta pacifista, aquí habrá flechas con mayor velocidad y más variedad de ataques. Y ya está de más decir, que una gran pelea como esta, se merece una gran canción. Número 4, Battle Agents at Rugiboy. En la tercera posición, y medalla de bronce en este top, se encuentra uno de mis soundtracks preferidos de Undertale. Y ocurre en un momento muy especial, y me refiero al momento al que se le da una planta genocida el poder para ser alguien similar a un dios. Y es que el combate contra Photosoft Flow es un momento que será difícil de olvidar. No solo por los rápidos, poderosos, raros e impredecibles ataques que utilizará Flow durante la pelea. Sino que también porque en esta épica batalla empezará a sonar una gran canción que ambienta perfectamente la situación en la que nos encontramos, una situación de desesperación cuyo objetivo es hacernos perder nuestra determinación. Y definitivamente, este soundtrack será del agrado de casi todos los jugadores de Undertale. Número 3, Your Best Nightmare. En el
puesto número 2, y medalla de plata en este top, se encuentra una fantástica canción que suena cuando nos ponen a pelear cara a cara con el rey del subsuelo, nada más ni nada menos que el sabio asesino Rey Asgore. La mezcla de los efectos en 8 bits con varios instrumentos musicales más, hizo de este tema el adecuado para esta gran batalla que se libra después del juicio de Sans. Lo que el rey Asgore quiere es la alma del séptimo humano, ya que con ella y las otras 6 que posee logrará liberar a su pueblo del subsuelo para que ellos puedan volver a la superficie. Y cuando el combate empieza, sin duda alguna, la canción te da la sensación de estar enfrentando a una especie de líder o gobernante imponente que no te hará las cosas fáciles. Número 2, Asgore. Ya llegamos al primer lugar, y medalla de oro en este top, pero antes vamos a hacer un recuento de las otras canciones de este top. Número 9, Dummy. Número 8, Bone Throwsle. Número 7, Dead by Glamour. Número 6, Song That Might Play When You Fight Sans. Número 5, Spider Dance. Número 4, Battle Agents at Trujillo. Número 3, Your Best Nightmare. Y número 2, Asgore. Y bueno, ya todos deberían saber cuál es la canción que ocupa el primer puesto, ¿no? Pues si no lo sabes, aquí está. La mejor canción del top 9 de las mejores canciones de Undertale es... nada más ni nada menos que Hopes and Dreams. Y es que definitivamente, los fans de Undertale sabían que esta canción no quedaría excluida del ranking. Esta canción aparece cuando batallamos contra el jefe final de la ruta pacifista, el hijo de Toriel y Asgore y el príncipe del subsuelo, Asriel Rinur. Y la canción tiene de nombre Sueños y Esperanzas, debido a que esas son las dos únicas acciones que tenemos en la opción de actuar durante el juego, las cuales son Sueño y Esperanza. Sin duda esta canción va espectacularmente bien para lo que esta batalla refiere, una contra la criatura más poderosa, un combate épico contra Flow y con las 6 almas humanas y todas las almas de los monstruos del subsuelo. Cabe recalcar que Toby Fox, el creador del videojuego, ha declarado que Hopes and Dreams está entre sus temas favoritos de todo el soundtrack. Y ya para finalizar, los efectos sonoros junto a los instrumentos musicales utilizados durante esta gran batalla, hacen de esta canción la merecedora del número 1 de este top. Espera un momento, erizo de mierda, ¿y qué diablos pasó con Megalovania? Vaya, es cierto, olvidé mencionarlo al principio del video, xddddddd. Ya en serio, si no puse a Megalovania en el primer puesto o en todo el top, es porque en otros videos Megalovania estaba siempre en el primer lugar, y en esta ocasión quise ser un poco más original, colocando otra canción en el primer puesto. No es que no me guste Megalovania, por el contrario, es mi canción preferida de Undertale, y si tuviera que darle una posición en este top, sería el puesto 0 y esto se debe a que considero que Megalovania está en un plano existencial superior al resto de canciones del juego. Bueno, antes de que nos despidamos, el aviso que quería darles es el siguiente. Como muchos ya sabrán, YouTube ha estado añadiendo más políticas de censura para el contenido que se sube, como el de no usar lenguaje inapropiado o vulgar, pero no se preocupen, y aunque censure algunas groserías, yo seguiré siendo el mismo de siempre, aunque eso implique no ganar ni un mísero peso por los videos que publique. Bueno pues, eso sería todo. No olviden darle me gusta al video. También pásense por el canal de Basti, Crix y el mío para ver más contenido interesante. Y no olviden suscribirse aprovechando que es gratis. Denle me gusta a mi página de Facebook y síganme en Twitter. Bueno, sin nada más que decir, aquí nos despedimos. Sandrio Jeff, Brinker y su erizo favorito del internet, Basti el erizo. Chao.